Hola, ¿qué tal? Venimos a Tucha con el grupo Crónica hoy, como puede ser, que sí. Claro, es que tenemos presentación. Bueno, Gisela Fernández Candal, que es de Univision, Alicia, que es de una empresa de relaciones públicas de Miami, Ignacio, mi hermano. La broma de que tú, de tu voz me suena, ¿no? Sí, me suena a todos, claro. Ignacio, mi hermano, tiene una empresa que es DB Comunicación, que se dedica pues un poco al... Yo no sé explicarlo nunca, pues unidades móviles, comunicación vía satélite, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres tomar de aperitivo, Luis? Entonces... Yo solo le pido una disculpa, si a lo largo de la semana veis que me caigo así sobre tu cara, te provocaré que... que soy un pobre trabajador que a las 6 meses... Eso es lo que iba a decir. ¿Es que se levanta? ¿Así? Claro. Perdón, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo pasa aquí? Bueno, el por qué estoy yo aquí es por lo siguiente. Nosotros somos... De la Mesa Nacional por el Empleo. Venimos a comer. Somos todos parados. Nos hemos fijado en la idea que han hecho nuestros compañeros franceses. Han tomado un restaurante y hemos visto que eso ha tenido una repercusión en la prensa y simplemente queremos eso, que se nos escuche. Da la casualidad que tengo una comida un poco de negocios aquí y gente. Sí, hemos visto... Ya, pero bueno, pero este señor, perdón, pero no, pero este señor no tiene la culpa de nada, no. A ver, Paco. ¿Qué tal? Que, bueno, pues no queremos interrumpir nada ni queremos provocar ningún tipo de conflicto. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos de la Mesa Nacional por el Empleo. Sentimos haber interrumpido. Estamos invitando a nuestros compañeros y compañeras franceses y queremos venir aquí a comer. Que hoy he hecho el programa, que podíais haber venido ya a la radio. Normalmente, otro día podemos ir, es que normalmente no nos invitan. ¿Os puedo invitar? Lo que nosotros queremos es que tenga repercusión. Y si usted se sentase con nosotros sería maravilloso. Sentaos que yo voy inmediatamente. Pero sí, pero dejadme un poco, por favor, escuchadme un momento. Guardadle un sitio al señor. Sí, guardadle un sitio. Y vemos aquí o cantarte. Hay que sentar a Luis, hay que sentar a Luis. Pero no, señor, no, no. Quiero si hacer el favor de sentarse con nosotros. Se sienta con nosotros. No sabe cómo se lo agradecemos. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, un brindis por Don Luis del Olmo. Eso, muy eso, bien. Un brindis. Sí, por Don Luis. Por nuestro salud, próximo trabajo. Salud. Un hurra por el señor del Olmo. ¡Hip, hurra! ¡Hip, hurra! ¡Hip, hurra! No gritéis mucho. Ojo al dato. Estamos aquí. La Mesa Nacional por el Empleo en rueda. ¡Atención! ¡Atención, Chus! ¡Atención! Dime la hora y el tiempo ya ha parado. Te lo voy a decir. Vamos a ver que tenemos las consignas que me voy preparando. A ver, ¿cómo era? Queremos lasaña que no va bien España. Queremos lasaña que no va bien España. Atenta, Europa. ¡Que vamos a por tu sopa! ¡Atenta, Europa! ¿Qué? ¡A por tu sopa! No. A por tu sopa no rima, ¿eh? Bueno, yo es que no... Bueno, yo... ¿Y el pato de una? No soy... No escribo. ¿Os importa que... La verdad, sin ofender a nadie, me parece lamentable... Esa... ¿Pero usted quién es? Yo soy un cliente, cosa que usted no es. ¿Bien? Bueno. ¿Os vais a donde corresponda? Pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? Venir aquí a molestar a los clientes. ¿Pero qué chorradas estás diciendo? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres un consejo? Aflójate la pajarita, que no te llega la sangre al cerebro. Aflójate la pajarita. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo el ridículo? ¿Por qué? Perdón, yo estoy defendiendo que... Está hablando con el caballero, este señor, Luis de Lorca. ¿Por qué? Siéntese, no vamos a montar aquí un altercado. Bueno, pero este señor está reivindicando lo que ellos quieren y yo también puedo decir reivindicar lo que yo quiera, ¿o no? Tienen todo el derecho de venir a este y a lo que está... Por favor, siéntate, deja de hacer el ridículo. Haga caso a su mujer. Por favor, siéntate. El problema no es el tuyo, ¿eh?
Por favor, perro, siéntate. ¿Pero por qué? Pues siéntese, por favor. No te, yo te porque estás haciendo el ridículo no totalmente. Siéntese, por favor. Le ruego que se siente. Yo no le puedo molestar. Si usted, no por le eso. Gusta, siéntese, que se vaya. Por favor. Le ruego que se siente. Luego charlamos no usted y yo. Pero siéntese, por favor. Luego hablas con él y punto, ya está. Pero siéntate que estás haciendo el ridículo. Que se vaya, si no le gusta, que se vaya. Vámonos. No, perdona, yo no me voy. ¿Cómo no te vienes? Me quedo, yo me quedo con esta gente. ¿No te vienes? No. Pues llevabas el barquito y no sé qué, estás muy acostumbrada tú. Me da igual el barquito y todo lo que haga falta. Vamos, hombre. Bueno, pues, ¿estáis en paro o está bien empleado? Para la gente como sois, ¿eh? Sí. Y usted, señor de Olmo, no ha tenido ninguna razón, ¿eh? Adiós, caballero. Muy bien. A partir de la pasada, estos señores, ¿eh? A mí me gustaría que esta nueva chica que se ha sentado aquí con nosotros nos contase su problema, porque no sé por qué se ha sentado aquí. Yo, a mí me gustaría... Y yo que creo que se ha quedado en el paro también. Estaba trabajando de secretaria para este señor. Ahora mismo, por supuesto, me ha despedido, estoy en el paro. Pero siempre he estado limitada porque siempre te piden más de tu trabajo, ¿no? ¿Acoso sexual? ¿Acoso? No quería llamarlo así, pero... Pues se llama así, hija. Sí, pero me da reparo. La verdad es que ha estado poco afortunado este compañero tuyo. Decir que no te va a acompañar porque no queremos, a mí me ha llegado muy provocador, ¿eh? Y lo peor es que se ha quedado sin lentejas también, además. No, pero don Luis, si yo mañana mando un currículum es como si mandara una tarjeta de felicitación, claro. Lo que me parece patético, como ha dicho esta señorita, es que tú ahora mismo estés ofreciéndole un currículum a este señor cuando ese señor se está ofreciendo a llevarnos a la radio, a la generalidad de los que estamos aquí a ayudarnos. Ya le darás tu currículum a José María García o quien quieras, pero no, por favor, no tiene nada que ver. Sí, porque la tribuna abierta suya de la radio es una oportunidad que tenemos nosotros. Oye, pero una cosa, perdona. Podemos ir todos, ¿no? Y habrá ahí unos pinchitos o algo, digo. Tú quieres seguir trabajando como sea, ¿no? Pinchitos en la radio, sí. Ahí no hay comer. ¿Cómo os lleváis el bocata? ¿Y ni un cubatilla tampoco? Sí. ¿En la radio? ¿Tampoco un cubatilla o algo allí, una cervecita? Yo le voy a hacer un regalo. Que yo hice el móvil ahora, ¿eh? No, no. Hola. Ay, espérame. Silencio. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Mirad, tenemos una unidad antidisturbios dispuesta a intervenir. De momento, no ha pasado nada grave. ¿Ni va a pasar? ¿Ni va a pasar? ¿Ni va a pasar? ¿Qué disturbio? Estamos sentados comiendo tranquilamente. Estamos comiendo con este señor, que es un caballero. Perdón, usted es el de la radio, es el responsable de esto. No. ¿Qué pasa, que le han echado a usted también del programa? No, que me he sentado libremente con estos señores. Sí, pero es que los señores que están aquí comiendo también ejercen su libertad. Claro. Usted lo sabrá, señor, ¿cómo es? Lauro Olmo. Sí. Vamos a ver, ¿me puede usted explicar, ya que creo que es el cabecilla... De esta manifestación? La policía no se entera de nada. Este señor no es el cabecilla de nada. Estaba sentado hace 5 minutos, estaba sentado allí unos. El señor es un caballero. Y le han cambiado de mesa. No, me he cambiado yo. ¿Ha sido voluntariamente o esto forma parte de un secuestro? Hombre, no me han tenido una película, que secuestro. He venido, sí. Me han invitado y he venido de una mesa, pero no hable usted de secuestro. No. En cualquier caso, señor del Olmo, ya está bien, ¿eh? Una personalidad como usted, meterse en estas chiquilladas... Señor inspector, perdone, sí, creo que no he entendido. Él se ha sentado aquí voluntariamente. Igual que le hemos invitado a él, le invitamos a usted porque no queremos causar ningún problema. Puede sentarse y comer lentejas, con nosotros. Hay lentejas. Las lentejas está bien, que llevan mucho hierro. Que si le llamáramos al ejército, como fui de exministro, pues ahora tendríamos aquí a un... de responsable de la cosa. Usted, un parado, es ser un delincuente. No, perdona, no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que acabar con esa idea. Sí, perdón. El parado es un nuevo, ¿cómo lo diría yo? No me sale. Una nueva clase social, efectivamente. Tú lo has dicho. ¡Hemos conseguido las lentejas! A mí me parece sospechoso que usted esté aquí, la verdad. Que prueba que la mina no es productiva. ¡Lo hemos conseguido! Perdone, este señor del Olmo, ¿me puede explicar, por favor, la causa de su presencia aquí en esta manifestación? Bueno, yo estaba almorzando
estaba almorzando en una mesa de al lado, veo que entra un grupo de parados que se están manifestando con todo el coraje por su situación. Sí, me han invitado a sentarme y naturalmente que me he sentado. Y ¿sabe esto usted que está habiendo otra movilización en Extremadura? Bueno, vamos a ver, eso es, compañeros. Yo estoy aquí para mantener el orden. Pero no ha habido nada de violencia, todo ha sido no ha habido nada por la fuerza. La violencia. No le están manteniendo aquí en contra de su voluntad. No, ni mucho menos, no. Me he sentado, me han invitado a tomar unas lentejas, que es el plato favorito mío, y lo estoy con gusto degustando, y les he invitado que vengan el miércoles que viene a mi programa de radio para que expresen libremente lo que están haciendo ahora, pero que los pesen en el micrófono, nada más, no hay más problemas. De acuerdo, pues muy bien. Muchas gracias. Yo está la prensa, unas consignas. ¿Unas consignas? Sí. ¡Movilización! ¡Cocido chuletón! ¡Movilización! Oye, vamos a ver. Si me queréis hacer a mí caso, ¿puedo pedir una cosa? Sí, por favor. O sea, vamos a manifestarnos, pero vamos a guardar silencio por respeto a la gente que hay aquí. Ahí sí, ahí sí. Sí, por supuesto. Es precisamente... Que lo lea él. Efectivamente, señor. Sí, que lo lea él. Que va a parecer un secuestro esto aquí. Léalo, si a usted no le parece oportuno leerlo, lo leo yo. Y ya está, no hay más problema. ¿Dónde vamos a salir? A ver, España no va tan bien, dicen. Es necesario hacer llegar un mensaje a la opinión pública, un mensaje que hable de la situación que atraviesan más de 2 millones de personas en este país y ante la que sindicatos, patronal y gobierno adoptan la fácil y cobarde postura de avestruz, que como todo el mundo sabe es esconder la cabeza, cayendo en el error de pensar de que, como ellos, no ven nadie, les ve y desaparece la amenaza o el problema, el desempleo. Pero el problema, continúan en el manifiesto esta gente con la que estoy compartiendo unas lentejas, pero el problema está ahí y cuanto más tiempo pasen con la cabeza bajo tierra, más grande será el problema el día que la saquen. Luchemos por un par que se nos niega en nombre de no sabemos muy bien qué tipo de sociedad del bienestar. Este es el manifiesto de la mesa vecinal de parados de Alcorcón que me han pedido que lea y yo he leído. Muy bien. ¡Chin-chin! Mejor anfitrión. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Ahora, literariamente, o sea, me parece un poco obtuso. Vamos a ver, es decir, porque ¿qué tienen que ver las avestruces con los paraos? Bueno, menos mal que las lentejas están buenas, señor Olmo. Vuelvo a insistir. Por favor, ¿me podéis escuchar un momento? Según tengo entendido, y siento, no he comido porque si no os importa, yo soy un ser humano y yo lo estoy pasando mal. Entonces, y le doy gracias además a Luis porque, como siempre, además de ser un ser humano fantástico, se llama. Bueno, creo que queréis llamar la atención del ministro de Trabajo, don Javier Arenas, es amigo mío, hemos intentado localizarle, y evidentemente ha dicho que manda a una persona del ministerio. Entonces, lo que quiero decir es que hay una persona del Ministerio de Trabajo, no viene el ministro porque ya no está en Madrid, y viene, creo que el subsecretario. Entonces, os ruego que... No me hagáis escándalo público porque estáis en un lugar público, los aplausos, los gritos... Está en la puerta el subsecretario del ministro de Trabajo. Por favor, les pido, del Ministerio de Trabajo, por favor, les pido que atiendan a sus palabras. Don Juan, adelante, gracias. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues es un grupo de parados que han irrumpido aquí en el comedor cuando estábamos almorzando. Ana, botella, sí. Haz una paella. Ana, botella, por favor. Vamos a ver, señores. Nosotros, yo como representante del ministerio, estamos dispuestos a recibirle allí a una delegación de ustedes, pero esto que están haciendo ustedes es ilegal. Ustedes no pueden irrumpir y exigir que les pongan la comida. Le ruego que me escuche, por favor, caballero. El señor Luis del Olmo ha hecho el favor de sentarse con ustedes. Mi nombre es subsecretario. Por favor, no soy subsecretario. Soy el secretario del subsecretario. Pero bueno, es igual, es un follón. Sí, es igual. Vengo en representación del ministerio, por favor. Le ruego
que abandonen la sala aquí. Hay clientes, este hotel tiene un prestigio. Ustedes no pueden estar aquí haciéndolo como lo están haciendo. Yo no creo que esta sea manera. Yo no creo que esta sea manera de pedir las cosas. Entonces les ruego, de esta manera, ¿qué quieren? Porque está aquí don Luis. Un momento. Va a tener más repercusiones. Más vale una mala se ha ofrecido. Que una conciencia acostumbrada. Se ha ofrecido. Por favor, un poquito de respeto, hombre, por Dios. Jolines. Vamos a ver. Esto es pedirle peras al olmo. Nunca mejor dicho. Eso sí, don Luis. Eso sí.